Facebook Watch. Showing Fiji I was cool. What a funny guy, so right 10 years old, motherfucker. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off their roller coaster. ¿Qué tal, gente de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vinimos por primera vez a Santana Tlachahualpa. No habíamos pisado esta comunidad en nuestro año en lo que habíamos hecho esta página, y hoy por primera vez se nos hizo venir aquí. Pero vinimos con una gran invitación. Nos invitó Cori, quien es una chica, una señora que aporta contenido a la página con sus fotos, y pues el día de hoy vinimos aquí porque ella realiza unos postres que la verdad, vimos las fotos que nos envió y la verdad es que están muy, muy buenos y prometedores. Entonces, pues nos da bastante gusto que vengamos aquí a Santana a grabar acerca de estos postres. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal están. La verdad es que está aquí el lugar en el centro de aquí de la comunidad de Santana Tlachahualpa, donde ella ofrece sus postres. Entonces, pues vamos a verlos porque la verdad es que están muy prometedores. Y no, antes que nada los quiero regalar con una vista de aquí de Santana, del centro, pero en domingo. Entonces los dejo con unas imágenes de mi compañero Alonso. En las cámaras se encuentra Alonso, Rodrigo y Marco. Yo soy Julio y bienvenidos a Traveling Temazcalapa. Estamos aquí, estamos con nuestra invitada. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Corina Martínez. ¿Dónde estamos, Cori? Estamos en Santana, en el centro, Santana Tlachahualpa. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿A qué nos invitaste? Bueno, los invité a que vinieran a probar mis bebidas, que son frappés, malteadas, mojitos, sangrías y waffles. Waffles preparados con mucho sabor, ¿no? Perfecto, la verdad es que cuando nos envió las fotos sí se veían muy, muy prometedores, la verdad. Entonces, pues vamos a ver qué tal están, los vamos a probar en la cámara para todos ustedes. Y Cori, la gente, ¿dónde te puede visitar y cuándo? Claro que sí, los domingos, aquí en el pueblo, si no es en el centro, me echan una llamadita y yo con gusto los atiendo y les aviso en dónde estoy, si no también llevamos a domicilio. Y pues espero que me pongan mi número por aquí abajo para claro que también sí, sí. Me llamen, ¿no? Si gustan. Perfecto, perfecto. Entonces, pues, ¿qué te parece si pasamos a donde ocurre la magia y los dejamos con unas imágenes? Claro que sí. Bueno, pues los dejamos con unas imágenes y ahorita regreso, Travelovers. Pero sonríe, sonríe. Sí, sonríe, sonríe, eso, eso. Que sea natural tu sonrisa. ¿Sí? Pero no te chupes la flor. We'll be right back.
Un ojo y un ojo. Caramelo, fresa. Vas, vas, vas. Ah, ¿me estás grabando? No. Sí. También está, hay de rompope, hay de galleta, hay de moca, de café solito. ¿No? Tomás para que cheque. Bueno, con el helado. ¿De qué lo pediste? De coco. ¿De coco? Café. ¿Está bueno? A ver, ¿cuál marquillo es? Se le olvidó de chantilly, ¿eh? No, déjalo. Pero está hasta abajo. Está hasta abajo. Dale, dale. Es mañana. ¿Cómo ocurre, chabón? Barro. A ver. ¿Cuál es alérgico al coco? No. Ahí está, dale, dale. Estamos al amor de ellas. No seas así, ver, no seas así. Dale, no, ya. Dale, dale, Julio. ¿Tú? Rómpelo, rómpelo. Rompiendo la casa. Y Marco come así. Y le pone la canción a de... No, no le hagas así porque van a decir, ¿y tu cerveza? Ya se acabaron, ¿no? Dale, cara. Ahora el martillo. Porque lo mata. No tiene sentido. ¿Qué es helado? ¿Qué es? Te lo juro que sí. Le echamos el helado a nosotros. ¿Que sí? Dale, dale, Julio. Tú, Julio. Ay, le digo que yo es helado. Sí, yo sí. Y no quiere. Yo, Río, Río. Yo voy a agarrar la del Julio, porque la verdad. Ya está hecho ese. Ya está hecho. ¿Sí escuchaste lo que están diciendo las señoras, tú? ¿Estamos tomando las fotos ahí? ¿Qué están diciendo qué? Ay, ¿por qué están tomando las fotos ahí en la iglesia? Ya ha llegado otro y les explico. Nosotros. Ah, pues es que la iglesia es donde están las mayores comunidades. Exacto, señora, exacto. Me retardo para... Sí. Es que son los que están en Facebook. Son los que están en Facebook. ¿Serán? ¿Serán? Thank you.
Venga, dale, 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 todo, todo. Vengo aquí estamos echando unos mojitos. ¿Qué tal está? Ahí está. Vamos el arrorro a la izquierda, va a la izquierda. Pero siempre va a la derecha, ¿eh? Sí. Pero es que estoy acá grabando, mi rey. Está bueno, no sientes tanto café. Está muy bueno, ¿eh? Se siente como la amargura de ella. Está grabando, ¿eh? Pero no me grabo a mí. ¿Está chido? ¿Sí? ¿Sí? A ver, voy yo. Regresamos en esta toma. A la toma en la que estábamos. Ya no tengo, hermano. ¿Se acabaron? ¿Y esos que están ahí? ¿Qué? ¿Los demás están? ¿Te gusta quemador? Está chido, ¿eh? ¿Qué tal estaban los postres, Rolol? ¿Cómo les llamamos? ¿Qué si es postres? ¿Los frappés? ¿Y los waffles? Waffles, ah, pues me parecieron muy bien, la verdad, del 1 al 10, 10. ¿10 y sin pensarlo? Sí, la verdad sí, muy buenos. Muy buenos. ¿Los recomendarías? La verdad sí, para toda la comunidad de Temazcalapa y sus alrededores. Estamos en Santana. Santana y demás pueblos que conozcan Santana. Y sí, entonces pues ahí tienen la recomendación. Vamos a esperar a Cori para la despedida de este video. Bueno, Travel Lovers, pues ya probamos estas delicias. Cori, ¿qué le dirías a la gente que no ha probado tus postres? Bueno, que abran un poquito su mente y que vengan a probar cosas diferentes, y que no... son muy económicas también. Si uno sale de nuestra comunidad, encuentra precios muy elevados y son cosas de calidad. Eso sí quiero recalcar, que la verdad están muy buenos los postres y la verdad están de calidad y la fruta está muy muy buena. Entonces pues ahí tienen una recomendación más para salir un fin de semana, un domingo aquí en Santana Tlachahualpa. Igual quiero agradecer a Cori, muchas gracias por la invitación, Cori, por invitarnos aquí a tu comunidad. Y pues es la primera vez que estamos aquí y no nos vamos con las manos vacías ni defraudados, al contrario. Nos vamos con una imagen muy bonita. Y Cori, ¿qué le dirías a la gente igual que no conoce Santana? Bueno, que a pesar de que somos muchos, somos gente cálida y nos gusta atenderlos bien, ¿no? Y pues también los esperamos para las próximas fiestas patronales de Santana, que son a fines de julio. Aquí los esperamos. Bueno, gente de Traveling Temazcalapa, pues nosotros agradecemos por ver este video. Nosotros nos despedimos, pero para la próxima les vamos a traer uno nuevo. En las cámaras se encontró mi compañero Alonso, Rodrigo y Marco. Yo soy Julio. Esto fue Traveling Temazcalapa aquí en Facebook para todos ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.